Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es El Vaso. Y estamos nosotros aquí en tu casa, en TeleB1, en Canal Santa María y en cuidarlavida.org. Y seguimos defendiendo nosotros la vida a los niños y a los adolescentes. Estamos en una cruenta lucha contra la ideología de género y contra el atentado a la vida. En cuanto a la ideología de género, queremos contarte que es una ideología anticientífica, que en realidad quiere desarraigar a todo niño de su naturaleza, de su biología real. Y dice que te podés percibir como lo que quieras. Que está bien, el ser adulto puede percibirse como desee, pero lo que pedimos es que no adoctrinen a los chicos en tratar de distorsionar la realidad objetiva de cada ser. Y como nosotros, señores, vivimos en Argentina y aún podemos hablar y podemos elegir, elegimos la vida, la familia, los niños, la adolescencia sana y una nación que viva en libertad. Y no elegimos la ideología de género, porque por un lado ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra con un montón de prohibiciones. Por ejemplo, nos avasalla el Estado en nuestros derechos individuales. Cada día la inflación es más alta, cada día podemos vivir menos. El Estado te dice qué tenés que decir, qué no tenés que decir, cómo tenés que hablar y cómo no, qué pensar y qué no pensar. Y si nosotros realmente defendemos nuestros derechos individuales, el de los ciudadanos, no podemos defender esta ideología, que no solo aumenta el poder del Estado, que va entrando en tu hogar y tratando de sacarte a los hijos, sino también atenta a lo más individual y privado del ser humano, la conciencia. Caro Coctila, San Juan Pablo II decía que toda democracia con un relativismo, que toda democracia sin moral, se convierte fácilmente en un totalitarismo. Y esto lo podemos ver a lo largo de la historia. Y si nosotros vemos que la democracia hace una alianza con un relativismo así, acuoso, líquido, la sociedad civil, nosotros, no encontramos ningún punto seguro de referencia moral. Tengamos en cuenta esto. Pero bueno, nosotros tenemos que tener esperanza en que todo va a cambiar porque los argentinos vamos a tener esta fuerza. Y así lo dice el escritor Agustín Solivella, que dice, volemos alto, elevemos nuestras almas sobre los obstáculos, andemos en esperanza, la esperanza nos ilumina, nos anima a perseverar. En esta vida todo puede pasar, ¿de qué vale abandonar? La luz del alma está dispuesta a caminar, nuestra fuerza natural a desarrollar, el entendimiento es algo que no debemos, que debemos lustrar. Dios nos ama mucho y esto nos tiene que dar felicidad. Eso es lo que tenemos porque seguimos luchando. Y si hay alguien que tiene felicidad, que lucha pulmón, como todos los que vamos a favor de la verdad, es el doctor, él es doctor en filosofía política y legal, es máster en psicología y filosófica, y hace este libro tan polémico, Atrapado en el cuerpo equivocado. Obviamente que habla de la psicología, de la filosofía y de todo lo que es la ideología de género. Directamente de Canadá, vino acá a la Argentina y está con nosotros el escritor y doctor Pablo Muñoz Iturrieta. Gracias, Pablo. Un gusto enorme estar aquí con ustedes. Por favor, sí. Diviniste, bajaste de Seiza en esta escala que tenés hasta regresar a Aeroparque, Jorge Newbery, y estás con nosotros. Directamente desde Seiza, aquí al programa. Qué bueno, muchísimas gracias. Pablo, contame qué está pasando. ¿Es algo mundial esta movida de la ideología de género? ¿Quieren reeducar mundialmente a nuestros niños, a los adolescentes? Yo quiero que me expliques qué es y cómo funciona esta perspectiva de género en los colegios, para que los padres que nos están viendo entiendan. Estamos viviendo realmente ante lo que podría llamarse una revolución global. Una revolución global que apunta directamente, y lo vamos a decir en el modo más profundo que podamos, apunta directamente a destruir a la persona humana.
¿Y por qué es eso? Porque la ideología de género o perspectiva de género, como la quieran llamar, nos dice de modo dogmático y obviamente que anticientífico, sin ningún fundamento biológico ni nada, de que el ser humano no es en realidad un ser humano. No tenemos una naturaleza humana en común, sino que nos tenemos que ir autoconstruyendo. Y la categoría de persona, la categoría de ser humano, es una categoría que ha sido impuesta, obviamente que para el feminismo radical ha sido impuesta por el hombre, por el patriarca opresor, ha sido impuesta sobre nosotros, y el hecho de que seamos hombres, de que seamos mujeres, incluso de que seamos seres humanos, nos está limitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caer en una especie de evolucionismo por el cual, por medio de nuestras propias acciones, de nuestra corporalidad, dicen ellos, nos vayamos creando a nosotros mismos. Es decir, se niega todo tipo incluso de identidad. La identidad no precede a la acción, sino que para ellos la acción, el modo de manifestarse, el modo de actuar, es lo que nos va constituyendo a nosotros como una realidad. Pero hay que prestar atención. ¿Qué tipo de acciones? Claro. Las acciones sexuales. Ahora, ¿esto van específicamente para destruir la familia? Destruyendo la familia, destruimos las naciones. ¿Quieren terminar con las próximas generaciones? Obviamente, y con la actual, ¿no? Claro, obviamente que sí. Aquí no solamente hay un cierto propósito de control de la población, control de la natalidad, como le dicen ellos, pero también mucho más profundo está la cuestión marxista de la destrucción de la familia. ¿Y por qué es eso? Porque para el que haya estudiado comunismo siempre a uno se le enseña, yo me acuerdo en la secundaria nos enseñaban que el comunismo atentaba contra la propiedad privada, pero en realidad después de muchos años de estudio y de leer a Marx, me di cuenta de que no, en realidad lo que Marx dice es que hay que destruir la propiedad privada, pero no porque sea la causa última de los problemas de todo el mundo, sino que hay que ir más profundo. Aquello que hace que exista la propiedad privada en el mundo es la familia. Porque cuando uno establece una familia necesita proveer para los hijos, tiene que tener una casa, tiene que tener un hogar. En la vida moderna uno tiene que tener un vehículo, tiene que tener los medios para subsistir. Entonces la familia es la que da el origen a la propiedad privada y por lo tanto la familia es el centro de todos los problemas en el mundo. Y está amparado, por eso estamos amparados por el Estado justamente, la familia. Claro, ¿y qué decía Marx? ¿Qué decía Marx? Marx decía que a la familia hay que destruirla de dos maneras. Hay que destruirla liberando a la mujer de su esposo, que es lo que después da lugar al feminismo radical. Exactamente. ¿Sí? La liberación de la mujer de la familia y luego la liberación de los hijos de sus padres. Porque él decía, a los niños hay que protegerlos del mayor mal que es la misma familia. No hay mal más grande que la familia para los niños, que los propios padres. Qué error, ¿no? Justamente te dice que el hábitat ecológica del ser humano es la familia, donde uno se siente tal cual como es, se siente protegido, se siente amparado. Es ese pilar que realmente nos sostiene después en la vida, el amor que recibimos dentro de nuestra familia. Claro, y eso, Gisela, se nota especialmente en el cambio de paradigma legal en el cual ya no existe más la patria potestad, sino que se habla de los intereses del niño. ¿Pero la patria potestad ya no existe en Canadá? Bueno, en Canadá ya hubo, por ejemplo, una sentencia el 28 de febrero, 27 de febrero de este año, que fue realmente tremenda, porque en Canadá tenemos un sistema legal en las provincias de habla inglesa distinto que el de Argentina. Acá en Argentina tenemos un código civil y demás. Sí. En Canadá, y así también en Estados Unidos, tenemos el derecho consuetudinario. ¿Qué significa eso? Que cuando la Corte Suprema sentencia, crea una ley. En Argentina no existe eso. En Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema sentencia sobre un caso y la sentencia hace referencia solamente a ese caso. Por ejemplo, el caso Fall. En el caso Fall, por el cual se argumenta que el aborto ya se puede practicar, es una gran mentira, porque en el caso Fall lo que la Corte Suprema hace es homologar una sentencia que había dado el tribunal, por ejemplo, de Chubut, y tiene validez solamente para ese caso, no se puede aplicar a otros casos. En Canadá es distinto, en Canadá tenemos el derecho consuetudinario, que significa que cuando la Corte Suprema sentencia, sí, eso ya tiene validez para toda la población. ¿Qué pasó el 27 de febrero? El 27 de febrero sentenció la Corte Suprema que los padres no tienen potestad sobre sus hijos cuando se refiere a cuestiones de género. Por lo tanto, por ejemplo, y este fue el caso ese en cuestión en British Columbia, en Canadá, el psicólogo del género de la escuela, porque en Canadá todas las escuelas tienen un psicólogo de género, que es una persona totalmente ideologizada, de psicología científica no tienen nada, que a todo lo juzgan con la perspectiva del género. Es decir, todo problema que pueda manifestarse en un niño tiene como raíz, según ellos, el hecho de que no se está identificando con el género correspondiente. ¡Qué horror! Sí, entonces hubo un caso de una niña que tenía muchos problemas sociales, de conducta y demás,
resulta que después la familia, ellos lo revelan, la niña estaba en tratamiento desde muy pequeña por sufrir esquizofrenia. ¿Y qué pasa? El psicólogo del género dice que el problema de la niña es que en realidad era un varón atrapado en cuerpo de niña. ¿Sí? El título de como este tu libro, ¿sí? Atrapado en el cuerpo equivocado. Ese es el eslogan que usan. Este niño está atrapado en un cuerpo equivocado, por lo tanto tenemos que liberarla por medio de un tratamiento hormonal y cirugías de reasignación de sexo. Estamos hablando de una niña en ese momento de 11 años. Los padres se oponen, lo que vendría a ser la Defensoría de Menores, el equivalente, sí, van a luchar totalmente ideologizado a favor de la niña para que la niña comience a hacer tratamiento hormonal y los padres dicen a nuestra hija no la tocan. Y la Corte Suprema sentenció finalmente el 27 de febrero que los padres no tienen autoridad para decidir sobre el género de su hija, que la hija se tiene que autodefinir y autoconstruir por su propia corporalidad y autopercibirse de la manera que ella lo desee. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo ahí? ¿Cuál? Que generalmente los niños cuando tienen un problema, un trastorno de identidad de género, cuando tienen esta gran confusión, los famosos niños trans que se dice, los niños trans en realidad no existen, lo que tenemos son niños que por distintas razones padecen distintos trastornos psicológicos que los llevan a negar o dudar de la propia identidad de género, pero que los están usando políticamente, ese es el problema. Porque estos niños, ¿qué necesitan? Estos niños necesitan realmente la contención, el apoyo psicológico para superar esos traumas de fondo que llevan al niño a percibirse. Yo conozco casos, por ejemplo, de niños varones que de repente comenzaban a vestirse como nenas, uh-huh, a actuar como nenas y demás, porque estaban siendo sistemáticamente abusados en el hogar. Y era el modo del niño de escapar de esa situación. O de manifestarlo. Y de manifestar. Claro, o sea, lo que uno necesita es un psicólogo y ellos dicen todo lo contrario. A ver, cuando vos decís que están tratando de sacar la patria potestad, ¿es porque quieren sacar todo el derecho que tenga el padre o todo límite que el padre pueda tener sobre el hijo para que este hijo tenga un supuesto poder? Y una supuesta libertad. Claro. Acordemos que los niños y los adolescentes quieren sentirse ellos empoderados y que tienen algo fuerte que ellos pueden decidir. Y con esto los engañan. Y aquí está todo el lavado de cerebro. En Argentina, en el año 2015, por ejemplo, cuando se hizo la reforma del Código Civil, uh-huh, se saca la patria potestad. Si ya no existe más en Argentina. ¿Sí? Y en su lugar, ¿de qué se habla? De los intereses superiores del niño. Ahora eso es muy peligroso. Muy peligroso porque cuando tenemos casos así con niños con distintos problemas psicológicos, con trastornos, uh-huh, de identidad de género y demás, ahí es donde tenemos grupos activistas. ¿Sí? Aquí en Argentina hay fundaciones como la Casa Huésped, la Fundación Huésped, sí, que están haciendo un daño tremendo a la juventud, a los niños, porque ellos se protegen bajo este aparente derecho, el derecho del niño a autopercibirse, el derecho del niño y a manifestar sus propios intereses por encima de lo que uno pueda decir, lo cual es una contradicción, porque acá tenemos niños en realidad que necesitan contención, necesitan protección y estamos usando esos supuestos derechos del niño por ahí contra el niño mismo. Es decir, que la cultura está en interrelación totalmente con la política y esto es una movida política. Esto es lo que tienen que entender también las personas, ¿no? Las mamás y los papás, porque dicen, ¿por qué el gobierno querría imponer o degenerar, porque esto es degenerar, claro, a los chicos y es abuso de menores, ¿por qué querría hacer esto? ¿Por qué querría hacer el gobierno esto? Porque el mandato viene de arriba, de la ONU, ¿o no? Obviamente que el mandato viene de arriba. Hay un plan sistemático que ya comenzó, podríamos decir, a nivel político mundial, política internacional, en la Conferencia Mundial de Población de Bucarest, uh-huh, donde ya se plantea de modo directo el hecho de controlar el crecimiento poblacional y demás, especialmente, bueno, en el año 69 fue por el famoso memorándum de Kissinger. Sí. Esa conferencia fracasó porque muchísimos países reaccionaron ante decir por qué quieren venir aquí a controlar nuestra población y nuestro crecimiento y demás, porque para las Naciones Unidas el modo de eliminar la pobreza no es levantando al pobre, ¿no es cierto?, de la miseria, no es dándole educación, no es dándole alimento, no es dándole comida, sino eliminándolo. ¿Sí? Repartamos preservativos en África, cosa de que los africanos ya no tengan hijos, no conciban. Y es así como vamos a eliminar la pobreza, lo cual es una gran falacia. ¿Sí? Entonces, está la cuestión de control poblacional, pero a partir del año
1994, cuando hubo esta gran conferencia en el Cairo, y después en el año 95, la conferencia de la mujer en el Cairo y en Pekín, ahí es cuando se introduce la política de género como la nueva política mundial, la perspectiva de género. Es decir, comenzar a regir el mundo, las leyes, la educación, la economía, desde la perspectiva de género. Y ahí, ¿quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto hay una feminista radical, una feminista del género que se llama Judith Butler, una judía lesbiana, que obviamente manifiesta, seguramente viéndolo desde el punto de vista psicológico, su odio a la propia familia, a los traumas que ella habrá sufrido en su niñez, hay una historia ahí de fondo también, y su rechazo a la misma naturaleza humana, a su propia biología, incluso al hecho de que ella es mujer. Entonces, ella niega de que tengamos hombres y mujeres. Ella lucha por la destrucción de las categorías de hombre y mujer y en su lugar pone lo que ella llama la revolución del género, es decir, autopercibirnos como género, en el género que cada uno quiera. Ella fue una invitada especial a esta conferencia y es ahí cuando el feminismo radical y el feminismo de género logra comenzar a meter toda esta campaña ideológica de fondo. Que hay que tener muchísimo cuidado y que realmente los padres tienen que involucrarse en la enseñanza y en las currículas que bajan desde el gobierno a los colegios. Pablo Muñoz Iturrieta, vamos a un pequeño corte y ya regresamos. No te muevas. Estamos de regreso aquí en tu programa El Vaso con el escritor de este libro, Atrapado en el Cuerpo Equivocado, Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, bueno, yo quiero mostrarte ahora y a los televidentes, porque te vas a horrorizar. Estos son algunos de los materiales gráficos que le dan a los niños a partir de los 5 años, tanto en Argentina y el video que vamos a ver en el final es de Uruguay. Lo vemos, por favor, Héctor. Impresionante lo que estamos viendo en la escuela Santa Catalina. Mirá. Es impresionante, pero es real, estamos viendo un video real. O sea, están degenerando a los chicos, están induciendo a una sexualidad precoz, ¿no es cierto, Pablo?
Ciertamente, y aquí también tenemos que tener en cuenta el rol que tuvo en toda la sexualización de la cultura y demás la Escuela Alemana de Frankfurt, que estaba conformada por un grupo de pensadores marxistas de Alemania, que luego ellos son expulsados en el año 1933 de Alemania, cuando llega Hitler al poder, van a Estados Unidos, y desde Estados Unidos, especialmente de universidades claves, han influenciado a todo el mundo posterior. Ellos decían que para quebrar los valores de la civilización cristiana, sí, de la moralidad cristiana, había que hacerlo por medio de la sexualidad. Y son ellos los que ya en el año 1924 proponen una revolución sexual por medio de la educación. Ellos proponen la educación sexual integral. Mucha gente piensa, oh, esto es algo del año 2006, en Argentina es nuevo. No, esto es algo muy viejo. Esto ya en el año 1924 lo planteaban como un método efectivo para realmente cambiar los valores y los paradigmas morales de una sociedad. ¿Qué consecuencias puede tener distorsionar la realidad sexual de un niño heterosexual? En primer lugar, hay que tener en cuenta que el niño tiene ciertas etapas que hay que respetar. Y esas etapas están muy marcadas por los cambios biológicos que el niño y el joven experimenta. Por eso, no es conveniente jamás hablar de cuestiones sexuales antes que realmente comience la pubertad. En primer lugar, porque el niño no va a tener ni idea, porque el niño no experimenta la sexualidad en sí mismo. Por eso es una gran mentira, por ejemplo, el afirmar que hay niños que tienen orientaciones sexuales diferentes, porque el niño nunca experimentó ninguna orientación sexual a nada antes de la pubertad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, se le puede ciertamente hacer un daño psicológico profundo, porque eso está probado científicamente, por ejemplo, que la pornografía tiene un efecto muy negativo en el cerebro de la persona, y especialmente si vamos a hablar de niños cuyo desarrollo neuronal no está completado hasta alrededor de los 17, 18 años, puede eso realmente crear conductas, como estamos viendo en ese video, sí, realmente conductas patológicas en el ámbito sexual. O sea, puede ser muy peligroso realmente eso. ¿A un niño heterosexual lo puede inducir a una bisexualidad o a una homosexualidad esta enseñanza precoz y casi pornográfica que dan a los niños? A mí me parece que es mucho peor que eso todavía, es mucho peor, porque lo que se le está enseñando a los niños por medio de la educación sexual integral es que el niño se manifiesta a sí mismo especialmente no por su inteligencia, por sus talentos, por sus habilidades, sino por medio del ejercicio de la sexualidad. Y un ejercicio de la sexualidad que no tiene límites. Por eso, dentro de lo que es la ideología de género y dentro de los planes de educación sexual integral, se contempla como orientación sexual, y esto a la gente le va a sorprender, se contempla como una orientación sexual válida, por ejemplo, la pedofilia, es decir, que un niño pueda tener relaciones con un adulto, el incesto, es decir, las relaciones interfamiliares, padres con hijos, madres con hijos, hermanos con hermanos, se alienta la zoofilia, ¿sí?, la actividad sexual con animales, y cualquier tipo de aberración que se imaginen. ¿Pero por qué es eso? Porque son orientaciones sexuales, y son las orientaciones sexuales las que deben ser protegidas. Los documentos del gobierno, por ejemplo, que hablan de proteger la orientación sexual, el celebrar la orientación sexual, cuando se hacen todas esas marchas del orgullo LGBT, lo que se está haciendo es promover una conducta sexual que tarde o temprano termina siendo muy destructiva para la psicología de la persona. No, ¿Y qué le recomendás vos a las mamás que nos están escuchando, a los papás que o a los tíos, a los que estén a cargo de los niños? ¿Cómo prevenirse y cómo informarse qué está pasando en el colegio? ¿O cómo hablar con los niños, ¿no?, para que ellos puedan contarnos la realidad de lo que se vive ahí adentro? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que formarse acerca de esta problemática, que es la ideología de género, que la gente realmente se meta en el tema y entienda. Yo por eso también he escrito este libro, por eso estoy recorriendo toda la Argentina, para que la gente se forme. A ver, forme. Vamos a mostrar el, sí, libro acá, ¿no? Hay que formarse. Atrapado en el cuerpo equivocado, tal cual. Hay que, sí, formarse. Esto es un ejemplo. Vamos a leer este libro. ¿Dónde podemos encontrar este libro, Pablo? Bueno, este libro, obviamente que lo pueden conseguir en todas las conferencias donde yo estoy. También se puede conseguir por Mercado Libre o lo pueden conseguir en distintas librerías aquí en Buenos Aires, el Club del Libro Cívico, creo que es en Recoleta, la zona, sí, que esa librería lo tiene aquí en Buenos Aires. Pero a lo que me quiero referir, hay que formarse bien,
Por ejemplo, Agustín Laje y Nicolás Márquez, ellos escribieron ese gran libro, El libro negro de la nueva izquierda. Sí, en el estuvieron cual, acá. Claro, en el cual denuncian todo esto. Un libro muy importante para entender esa movida política, cómo entra la ideología de género a la Argentina. Yo en este libro complemento todo eso con toda la información científica demostrando por qué todo lo de la identidad de género, la orientación sexual y demás, y la problemática alrededor de la ESI es anticientífica, es falsa, no tiene ningún fundamento de ninguna ciencia, que de ningún punto de vista que se lo mire, claro, sin objetividad científica. Entonces hay que formarse. Pero por otro lado, los padres, una vez que están formados y que entienden el porqué de esto, tienen que realmente meterse en la educación de sus hijos, tienen que ejercer sus derechos, porque en el padre no es que le dice, Estado, acá le doy a mi hijo, usted me lo forma, sino que el Estado está ahí para ayudar a los padres que tienen la función primera, el derecho primero de educar a sus hijos, y vienen a asistir a los padres. Lo que está haciendo el Estado en la actualidad es avasallando los derechos de los padres, diciendo sus hijos no les pertenecen a ustedes, le pertenecen al Estado, como pasaba en la Unión Soviética. Eso es falso. Y eso tenemos que exigirlo. Tienen que ir a las escuelas, tienen que hablar con las maestras, tienen que hablar con los directivos, tienen que darles cartas legales donde digan a mi hijo no le enseñan educación sexual, no le enseñan la educación sexual con ideología de género, porque es muy peligroso para el niño el estar expuesto a estas cosas. Es muy peligroso. Es muy peligroso porque en la Argentina lamentablemente tenemos muchos niños que han sufrido mucho, tenemos niños que tienen padres separados, padres divorciados, madres solteras. Venimos con niños con problemas en la casa, y esos son los niños que están más expuestos a que se les lave la cabeza, por así decir, sí, y que se genere algún tipo de trastorno con respecto a la propia identidad de género. ¿Por qué? Porque entre los 2 años y los 6, 7 años de edad, la identidad sexual y la propia identidad del niño no ha sido desarrollada y completada. Y por lo tanto es muy fácil a un niño confundirlo, es muy fácil. Hasta los 6 años. Hasta los 6, 7 años, donde el niño realmente percibe que su sexualidad, el ser varón o ser mujer, es algo constante y estable. Si el niño en una primera etapa se da cuenta todos los días de que es una niña, por ejemplo, entonces lo ve como algo constante, pero no lo percibe como algo estable hasta los 6 o 7 años, donde dice, sí, yo soy mujer o yo soy hombre. Y entonces es muy fácil, y por eso la ideología de género y la educación sexual empieza desde pequeño, de los 4 o 5 años. Y apunta a esa edad, porque ellos saben esto. Ahora, un dato interesante que mucha gente en Argentina no sabe, la educación sexual por ley en Argentina tiene que comenzar a los 45 días. Y eso es tremendo. La mayoría de gente no lo sabe. Vayan y busquen todos los decretos, busquen la ley del año 2006, donde dice la educación sexual se debe dar a partir de los 45 días y ese derecho debe ser garantizado por el Estado. ¿Pero 45 días de nacido el niño? 45 días de nacido el niño. ¿Sí? O sea, es tremendo esto. Y podemos entonces llegar a un punto en el cual el gobierno diga, nosotros aquí simplemente tenemos que cumplir la ley porque la ley está, y podemos exigirle a los padres que eduquen con perspectiva de género, como pasa en Canadá. En Canadá ya se está obligando, y está pasando también en Suecia, en Noruega, donde se les obliga a los padres a no imponerles el sexo a los niños. Porque ahí está lo otro. Se niega la realidad biológica y se dice que Gisela es mujer, que Pablo es varón, porque nos lo impusieron nuestros padres. Y por lo tanto tenemos que liberar a los niños de eso. Entonces ya tenemos, por ejemplo, en Canadá jardines de infantes que son neutros. Nadie puede definirse como hombre o mujer, sino que deben elegir libremente su género. No se puede hablar de hombre y mujer. En Canadá no se puede hablar de, por ejemplo, viene el Día de la Madre y ya está implementado en muchísimas escuelas y provincias en el cual los niños en el jardín como actividad no pueden hacer cuestiones relacionadas al Día de la Madre, hacerle la famosa tarjetita, hacerle un regalito. No se puede, ¿sí? La negación de la madre y el padre. O sea, es que están destruyendo la familia, están destruyendo la familia. La vida, la perpetuación de la especie, del futuro, de las nuevas generaciones. Totalmente, esto es un ataque frontal a la familia. Es terrorífico. Y es terrorífico, sí. Y hay que decirlo así, acá no estamos hablando de ninguna teoría de la conspiración ni nada. El objetivo principal y primero de la ideología de género, de la perspectiva de género, es la destrucción de la familia. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros para que el Estado no siga avasallando sobre nuestros niños? Porque sigue, porque vos ves, has llegado a Argentina hoy, en todos lados las banderas LGTBQ+, sí, y por todos lados, y es transversal. Mira, te quiero mostrar un video donde hay una persona trans aleccionando a un colegio, y vas a ver niños de todas edades, pequeños, adolescentes e intermedios. Lo vemos, por favor, Héctor Martínez. ¿Qué es el género?
Si hablamos de género, lo primero que tenemos que saber es que el género es una construcción social, cultural, histórica, determinada por un tiempo y un espacio. Y como es una construcción, se construye y se deconstruye y se problematiza todo el tiempo. Y estamos en un momento en donde estamos cuestionando absolutamente todo. Y lo primero que tenemos que saber es que no nos interesa tener una mirada, ¿sí?, sobre el cuerpo o sobre la biología. Lo que nos interesa es tener una mirada respetando y reconociendo los derechos humanos independientemente de cuál sea la corporalidad de esa persona, ¿sí? Porque en la realidad nosotros y nosotras no sabemos cuál es la corporalidad que tiene la otra persona. La presuponemos a partir de que esa persona nos cuenta cuál es su nombre y si el nombre está referenciado con algún género, vamos a presuponer que es varón o que es mujer y entonces vamos a decir tiene esta corporalidad o tiene la otra. Pero en la realidad no lo sabemos porque no es que cada vez que nos presentamos con alguien nos estamos desnudando. No somos como los perros que nos andamos olfateando, ¿no?, para saber algo. Como les decía, en el año 2012 se aprueba la Ley Nacional de Identidad de Género, que básicamente lo que hace es reconocer el derecho personalísimo y el derecho humano fundamental a la identidad de género de todas las personas. Y ahí aparecen tres colectivos, tres formas de nombrar a las personas trans, que seguramente ustedes ya conocen, es la palabra travesti, transexual y transgénero. ¿Escucharon estas tres palabras? Sí. ¿Sí? ¿Cuál es la que más conocen? Travesti. Bien. Y lo primero que tenemos que tener claridad es que cuando hablamos de personas trans, nos podemos encontrar personas trans que se van a identificar con la palabra transexual, con la palabra transgénero o con la palabra travesti. Y las diferencias tienen que ver con momentos históricos de cuándo surgieron estas palabras. La primera palabra que aparece es la palabra transexual, ¿sí? Esa palabra la designa el sistema médico. Dice que las personas transexuales son aquellas personas, ¿sí?, que nacieron con un cuerpo que no coincidía con el cerebro. Luego viene la palabra transgénero, ¿sí?, que ahí ya se empieza a discutir desde el feminismo, ¿sí?, en todo el mundo, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, el concepto, la noción de género, ¿sí?, como una construcción social, cultural, que no está dada. Se empieza a decir que la biología no es destino, ¿sí?, que las corporalidades no son destino, y entonces aparece la palabra transgénero. Las personas transgéneras son aquellas personas que transgreden el género y ya no tanto el sexo, y que pueden o no tener modificaciones corporales. Doctor Iturrieta, esto que está diciendo esta persona trans, que esto fue en la provincia de Buenos Aires, en Varadero, ¿esto es real? Primero es una aberración, sea o no sea real, ¿pero es real? Bueno, de lo que tiene de realidad, lo que dice esta persona es que hace un buen resumen realmente de lo que es la ideología de género, pero con muchas contradicciones. Por ejemplo, en el comienzo él dice, nosotros suponemos la corporalidad del otro, sí, y porque nos dice determinado nombre, nada, pero suponemos la corporalidad y nunca podemos conocer la corporalidad de esa persona. Está negando al comienzo del video el hecho de que existe una naturaleza humana. ¿Sí? Cada uno se tiene que autoidentificar como quiere. Apología de justamente las perspectivas de género. Claro, y cuál es la gran contradicción, que después hace toda una defensa de la propia autopercepción argumentando desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, usa la noción de derechos humanos para defender la negación de la humanidad, lo cual es una contradicción total, porque o somos humanos o no somos humanos. Y entonces, si no somos realmente seres humanos, sino que somos entes, realidades que nos vamos construyendo y demás, no podemos hablar de derechos humanos entonces. Hay una gran contradicción ahí, porque el derecho humano presupone de que hay una naturaleza humana, ¿se entiende? Perfectamente. O sea que también la ideología de género lo que quiere es abordar por otro lugar para llegar al aborto, o sea, para que no haya concepción. Bueno, en realidad lo que pasó es que la noción de derechos humanos, especialmente por medio de la Carta Universal, uh-huh, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se promulgó en el año 1948 y de la cual adhirieron en ese momento, creo que fueron 147 países o algo así, lo que están haciendo es robar ese concepto de naturaleza humana y el concepto de derechos humanos para ellos mismos. Están robando eso. Y ese es el gran problema, que una vez que,
que roban ese concepto de naturaleza humana, ese concepto de derechos humanos, comienzan a inventar nuevos derechos. El derecho a autopercibirse como uno quiera, el derecho a la identidad de género, uh-huh. el derecho a la orientación sexual, el derecho a los derechos reproductivos, que es el derecho al aborto. Lo que pasa es que decir derecho al aborto, derecho a matar, suena muy fuerte. Entonces hablemos de justicia reproductiva, de derechos reproductivos, como si eso encajase dentro de la salud de la mujer. O, por ejemplo, quieren empoderar, dice, las mujeres están empoderadas. Yo no sé si las mujeres están empoderadas o están utilizadas, ¿no? Porque la izquierda está utilizada por la derecha, porque se quiere saldar lo que el FMI prestó al país, y en Argentina, por ejemplo, todas las chicas feministas van y gritan a favor del aborto, cuando en realidad, como decía el general Perón, cuando la derecha necesita y hay algo que no sale, utiliza a la izquierda. Tenemos que tener mucho cuidado y saber que la ideología de género es una ideología anticientífica que quiere desarraigar a nuestros niños de su real biología. Bueno, doctor Pablo Muñoz Iturrieta, muchísimas gracias. Has venido de Canadá directamente por Argentina y seguís toda tu gira. Sí. Ahora mismo me voy a Neuquén. ¿Te vas para Neuquén? Sí, Neuquén, Bariloche, vuelvo a Buenos Aires, Mar del Plata, Pinamar, San Isidro. Después voy a Rosario, luego de ahí me voy al noroeste argentino, uh-huh. Salta, Jujuy, Tucumán. En Tucumán tengo un gran congreso ahí en una universidad. Voy a estar 4 días en Tucumán. Y luego sigue en Mendoza. De ahí me voy, bueno, San Rafael, San Juan, Santa ¿De dónde Cruz. ¿De sos vos? Porque sos argentino en realidad, sanjuanino. Sí. Y de ahí me voy a Chubut, Santa Cruz, vuelvo a Buenos Aires, a Luján, y ahí culminamos la gira después de 35 días bien movidos. Muchísimas gracias por esta lucha, por defender a los adolescentes, a los niños, a la vida, y que siga. Y esta es tu casa, como siempre, TLV1, Canal Santa María y cuidarlavida.org. Pablo Muñoz Iturrieta. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí. Y tu libro, lo podemos encontrar, ya va a salir seguramente a pie de pantalla a todos los lugares. El libro Atrapado en el Cuerpo Equivocado, ahí lo tenemos, de Pablo Muñoz Iturrieta. Nosotros nos despedimos y te agradecemos que nos hayas acompañado. Y sabé, lucha por tu niño, lucha por tu adolescente que sea sano, que esté de acuerdo a lo que la naturaleza enseña. La naturaleza y Dios son sabios. Y en este mundo está faltando eso. Tenemos una crisis de valores, una crisis de moral, una crisis de falta de amor, es decir, de falta de Dios. Recordá, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Hasta la próxima semana. Chao.